Generalmente, cuando se producen molestias estomacales, se recurre a medicamentos que ayudan a aliviar los síntomas como la hinchazón, dolor abdominal y acidez. Sin embargo, debido a la automedicación, muchas veces podemos estar utilizando mal estos productos. En este espacio, Doctor en Casa, vamos a hablar sobre las herramientas terapéuticas que existen hoy, que el médico tiene disponible para tratar problemas del área digestiva. Presta atención. En Doctor en Casa estamos ya junto al doctor Julio César Barrios. Muchísimas gracias, Julio, por estar hoy día con nosotros en el programa. Hola, hola Claudio, gracias por la invitación también. Feliz. Oye, Julio César, vamos a hablar hoy día de un tema que preocupa a muchas personas porque es una molestia bastante desagradable, que es la hinchazón, ¿no es cierto? La tensión abdominal. Para algunas personas, ¿no es cierto? Este cuadro a lo mejor lleva algunos meses, quizá algunos años. Queremos hacer hincapié hoy día que es súper importante que las personas entiendan, ¿no es cierto?, que esto es un síntoma que hay que consultar, es una señal de alerta con la cual tenemos que ir al doctor, por la que tenemos que ir al doctor para que nos evalúe. Eso es súper importante. Y vamos a hablar, obviamente, de qué está detrás de esto y los tratamientos que hoy día se pueden dejar y que están en manos de los médicos. Ese es el tema de hoy día, Julio César. Perfecto, muy bien. Sí, efectivamente, Claudio, es súper importante lo que tú mencionas porque detrás del síntoma el cuerpo tiene señales de alarma, así como existe el Exacto. dolor, la fiebre, los mareos, el enrojecimiento, existen muchos síntomas y signos que el cuerpo nos dice que algo está ocurriendo. Bueno, el dolor obviamente está diciendo que algo está fallando y el dolor de la guatita, el dolor abdominal, la hinchazón, también es un signo concreto de que algo está fallando. Entonces, cuando esto ocurre, con mayor razón tenemos que buscar la solución, buscar lo que está ocurriendo detrás para solucionarlo finalmente. ¿Y eso qué es lo que podemos hacer? Consultar al médico, porque pueden haber detrás de esto infecciones, pueden haber detrás de esto problemas de la parte emocional, estrés, pueden haber algún medicamento que estoy consumiendo y me está provocando un daño. Puede haber una Exacto. interacción de medicamentos detrás de esto, puede haber un alimento que me está provocando algún daño porque yo en general no tolero bien ese alimento o porque el alimento está mal procesado, puede haber alguna infección, o sea, pueden haber diferentes causas detrás del dolor abdominal o la hinchazón que es bueno consultar al médico para que nosotros los médicos justamente investiguemos y veamos qué está ocurriendo. Porque si no andamos a ciega y a ciega, Claro. funciona mucho y lo peor, Claudio, que a ciega podemos llegar a complicaciones severas, como a veces incluso los cánceres, por ejemplo. Exactamente. Y por eso hablar un poquito de la restricción que existe para el consumo libre de algunos productos que son inhibidores de la bomba de protones, para que sea simple, la generación de ácido clorhídrico, ¿no? El control del ácido clorhídrico en nuestro estómago, como la gente escucha el omeprazol, ¿no es cierto? Y todos los derivados. Y que esa restricción justamente apunta a eso, ¿no? Exacto, Claudio. Porque y los pacientes siempre me preguntan, Doc, ¿por qué ¿Así? ¿Ah, la farmacia me piden receta para el omeprazol si lo compro de repente tan fácil en varias partes? ¿Por qué esta Claro. restricción? ¿Acaso el omeprazol hace mal? ¿El omeprazol es tóxico? ¿El omeprazol me produce algún daño? Pues la respuesta es que no, el omeprazol no produce daño en sí mismo. Lo que pasa es que el omeprazol es un medicamento que me quita las molestias de la acidez cuando yo tengo molestia. Cuando yo tengo Claro. acidez en este caso. Por lo tanto, si yo tengo un síntoma que es acidez y la estoy quitando con el medicamento, estoy quitando la alarma. Por lo tanto, Exacto. puedo estar con la enfermedad que lo está generando, la puedo estar ocultando. En palabras súper simples, puedo tener una gastritis, puedo tener una úlcera, puedo tener un cáncer gástrico que me está dando síntomas y me está diciendo, anda al médico, tómate una endoscopía, haz el tratamiento, quita la enfermedad. Pero ¿qué es lo que hago yo? No hago nada de eso y quito la alarma del cuerpo. En este caso, con el omeprazol, quito las molestias y la enfermedad sigue avanzando. O en otras Correcto. palabras, muy simple, es como un incendio quitarle el humo, pero no apagar el fuego. Entonces, palabras Exactamente. muy, muy, muy recomendadas por el médico es, hay que buscar cuál es la causa del dolor y el omeprazol en sí no es que produzca daño, pero sí debo, en este caso, buscar la causa de mi molestia para solucionar el problema de fondo. Correcto. Julio César, entendiendo que hay medidas que son de control o soporte básicas y otras que son un poquito más avanzadas, que es la medicación, los medicamentos, la terapia que da el doctor. Y por básico entender, obviamente, que si una patología está relacionada con el estrés o con la ansiedad, claramente todo lo que signifique bajar la ansiedad, bajar el estrés, desde el mindfulness hasta quizás el tema de la consulta psiquiátrica, la psicoterapia, etcétera, 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 del manejo del estrés. De todo lo que es el manejo de la alimentación, que también es muy importante, me gustaría pasar a una tercera etapa y destinar los minutos que tenemos como para que las personas que nos ven, los televidentes, puedan entender como el backstage de lo que el médico hace, digamos, y por qué elige un medicamento y otro, que creo que es súper importante, se habla poco, pero es bueno que los pacientes entiendan esto sin
incentivar, porque no estamos incentivando la automedicación, por supuesto, pero sí para que entiendan por dónde el médico va eligiendo un medicamento u otro y de la importancia que está justamente basada en eso, en la elección que el doctor hace de acuerdo a las variables que va viendo en la clínica. Perfecto, sí, qué buen abordaje, Claudio. Y justamente tenerlo claro por parte del paciente indica, es como, debo ir al médico porque como hay diferentes formas de actuar. Exacto. De los medicamentos, el Exacto. médico o alguien que sabe debe decirme qué hacer. Esto es como los repuestos de un auto. Uno va y hay tantos repuestos para un auto que uno dice, bueno, el mecánico me tiene que decir qué repuesto pongo. Porque exacto, buena analogía. Claro. El cambio de filtro y mil cosas, hay que saber qué es lo que... Entender la mecánica. Exactamente. Pero claro. Sí, pero estoy contando un poco que existen diferentes tipos de medicamentos que abordan diferentes molestias de las personas. Hay medicamentos que quitan el problema de base. Por ejemplo, si yo tengo una infección, hay antibióticos que quitan las infecciones. Si yo tengo una infección por bacterias, los antibióticos. Si tengo una infección por virus, los medicamentos antivirales. Por ejemplo, yéndose a lo muy básico. Pero también hay medicamentos que alivian síntomas. No que solucionan la enfermedad de fondo, pero alivian síntomas. Por ejemplo, hay medicamentos como la simeticona, que es un antiflatulento que ayuda a aliviar el síntoma de la hinchazón y de la generación de gases, que es bastante bueno. Eso uno como médico lo puede indicar cuando una persona, algún alimento le produce flatulencia o malestar. Sin embargo, hay que saber la causa, porque, por ejemplo, volvamos un poco al origen de la conversación. Si yo estoy consumiendo muchas grasas, me hinché, pero no vaya a ser que vaya a estar con un consumo alto de grasa, un asado, por ejemplo, grasas, alcohol, no vaya a estar con una pancreatitis, no vaya a estar con una úlcera o con una gastritis. Entonces puede ser mi salvavidas del momento, es como me tomé un medicamento para salvar la situación, pero debo consultar al médico. Ahora, si uno como médico define que no hay ni esto, ni esto, ni esto, ni esto otro, y puede ocupar simeticona, por supuesto lo puede ocupar. Lo mismo pasa con el omeprazol, es un medicamento que disminuye la producción de ácido en el estómago. Entonces, cuando una persona tiene, por ejemplo, tiene reflujo, cuando una persona tiene acidez, tiene úlceras, tiene gastritis, por exceso de ácido, también el omeprazol no sirve. Sin embargo, por ejemplo, si alguien tiene reflujo, hay algunos medicamentos que ayudan a mejorar la fuerza del intestino y que se le suman a los medicamentos como el omeprazol o parientes del omeprazol también, que ayuda a que el ácido no se devuelva por este tubo digestivo. O sea, hay diferentes medicamentos que nos ayudan a actuar de diferentes formas. Hay medicamentos que controlan la parte como emocional del tubo digestivo, el clordiazepóxido, que es bastante bueno, por ejemplo, para las crisis de colon irritable, y así suma y sigue. Hay tantos medicamentos, también hay probióticos que ayudan, hay una amplia gama de medicamentos que los médicos debemos primero descubrir qué tiene el paciente, después analizar por dónde empiezo, porque hay personas que tienen muchas cosas al mismo tiempo. Pueden tener una crisis de colon irritable acompañado de una infección urinaria, y además una úlcera gástrica, y además, no sé, una intolerancia al gluten. Entonces pueden estar... uno como médico dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que abordo? ¿Qué es lo que hago? Y ahí uno empieza a ocupar los medicamentos pensando que hay muchos fármacos con diferentes acciones y ahí uno va eligiendo cuál. Exacto. Así, bueno, yo estoy seguro que las personas que están viendo el programa, nuestros telespectadores, ya entendieron que esto, la analogía me encantó, que el mecánico es el que tiene que decir qué piezas tiene que poner, qué cosas tiene que cambiar. Así que, si no sabemos nada de mecánica, nos entregamos el mecánico, nos pasa a nosotros, ¿no, Julio? Uno algo entiende, un poquito, pero no se las da de mecánico. Y pasa mucho también, y me gustó la analogía, insisto, porque también mucha gente de repente se las da y como de doctor, ¿ah? Del doctor Chapatín, que dice en la casa. Y lamentablemente, con todo el cariño, obviamente de repente estamos complicando algunas cosas y no solamente en nuestra salud, sino que también cuando recomendamos a un tercero, ¿no es cierto?, un producto o algo que de repente a lo mejor a nosotros nos indicó el doctor, para un cuadro hablemos de lo digestivo, ¿no?, y que a mí me hizo bien en el área digestiva porque el doctor me hizo el diagnóstico, pero ese producto no necesariamente le va a servir al vecino, al amigo, al pariente, ¿no?, porque son cuadros distintos muchas veces. Entonces, hacer el chequeo es fundamental, como estamos insistiendo con Julio César, y de ahí usted ya se dio cuenta que existen muchos productos que atacan distintas dolencias, distintos malestares, que permiten finalmente que usted se sienta mejor. Julio César, un tremendo tema, yo creo que en el área digestiva da para hablar muchísimo de esto. Creo que vamos a invitar a las personas, a todos nuestros seguidores también, a que nos escriban, ¿te parece?, a las redes sociales. A través de nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram. Escríbanos y cuéntenos cuáles temas de esta área, del área digestiva, les quedó pendiente o quieren que nosotros profundicemos con nuestro amigo aquí, Julio César, en el programa. ¿Te parece? Echa la invitación.
Por supuesto, por supuesto. Yo los invito también a que escriban cualquier duda que tengan, la hagan acá al canal y que presente acá. Cualquier cosa, yo también estoy en contacto aquí por medio de Claudio con ustedes como canal y obviamente atento a cualquier otro requerimiento y cualquier otra consulta que tengan. Y encantado de hablar, porque recordemos que el cáncer gástrico sí. es uno de los grandes cánceres que ataca a dos grandes países en el mundo, Japón y Chile. Así que en Chile no podemos ser tan, tan descuidados del cáncer gástrico y de las molestias del tubo digestivo. Así es. Julio César, un saludo para usted. Cuídese, que tenga una excelente jornada. Gracias, igual, igual. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Cuídate. Es muy importante entonces que, conociendo que existen distintos medicamentos para alivio de las molestias digestivas, consulte con su doctor respecto a los problemas que usted tiene y que requieren primero de un buen diagnóstico. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted y claramente puedan ayudar a mejorar su salud digestiva. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa.